Bueno, 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 tenemos series, señoras y señores. 1 a 1 en el marcador. Madeline ¿sí que consigue colocar este segundo mapa. San lo decías: segundo mapa que troleaje 2. Estaba claro, estaba bueno, claro. Eh, acaban perdiendo y ahora va a ser un 3-1. Entonces. Y es que te estaba viendo Mellado venirte no? arriba con el primer mapa y digo: el segundo lo va a perder seguro, Madre, ¿no? que Lo estaban ah, o sea, diciendo G2, también. Perdón. Bueno, teníamos Pisita eh, aquí viendo la serie con nosotros y decían: no, va a ser un 3-0. yo, eh, calma, seguro caña. que mínimo va a ser un eh, 3-1. Porque yo esto ya lo he vivido, ¿no? Recordemos, contra Excel, contra BDS. BDS. Las primeras, normalmente, eh, G2 es raro verles ganar eh, 3 a 0, ¿no? La primera es una estompeada, la segunda es una troleada, y a partir de ahí, freestyle. Podemos esperar cualquier cosa. El mejor de 5 claro, se ha convertido en un mejor cosa. de 3, y ahora podemos ver 4, 5, y bueno, no pueden haber más, pero... Podemos ver cualquier resultado posible de cara al final de la eliminatoria. Recordemos que hay en juego un puesto en la final el domingo, día 10 de septiembre en Montpellier por ver quién eh, se alfa como campeón absoluto de la temporada 2023 de la máxima competición europea. El que pierda se medirá Fanatic en una segunda y última of. oportunidad el mismo sábado, precisamente también en Montpellier. Aparte de ello, por supuesto, tienen en juego también el sin cara al mundial, que es verdad que este año ya no hay grupos pero el sidin sigue existiendo sigue siendo importante no no sabemos eh, luego no si se mantiene el sidin en las siguientes rondas todavía quedan cositas no que tiene que aclarar riot eh, sobre el mundial sobre todo por eso no porque es un formato nuevo y hay muchas dudas también para la gente g2 que como comentábamos volvía otra vez al lado azul van a tener esa oportunidad de inventar un poquito más y tengo curiosidad también por verme guiado, oye, ¿por qué camino quieren eh, optar en este caso? ¿Vamos a volver a tener algún pick así un poquito más exótico de estos es que tanto le gusta a G2? Bueno, pues yo te diría que sí, ¿no? Porque parte, ¿no? Parte de la filosofía del equipo de G2, así que yo creo que algo podremos encontrar. A pesar de todo, yo creo que también todos los fans de Malayos están un poquito más tranquilos, eh, Viendo que Obviamente. ha vuelto el nivel de los Leones. Quitan calistas. Se está riendo la Bodni. También se reía Niski. Como es habitual, ¿no? Y también el Joya. Así que vamos a ver, porque queda disponible la Rel. Y va a ser la elección para G2. Uf. ¿Creéis que más daños prefiere que G2 juegue lo más estándar posible? Eh, por un lado, sí, por otro lado, la rally creo que es muy peligrosa. Ahora, mandamos va a quedar con Sejuani y Renekton. Una dupla que no han querido piquear en el primer mapa, la han sí, ignorado verdad. completamente. Y al final eran ellos los que baneaban el Renekton, pero esta vez uh -huh. sí que cambia el tema. Ojo, Swain que aparece pronto también para G2. Un Swain que uh -huh. podríamos ver en la Bold lane, o bien en la calle central, teniendo en cuenta que la composición de Mod Lions muy probablemente carezca de rango. viéndola a Sejuani uh -huh. y el Renekton, aunque todavía están en posición de virar hacia otro estilo los Leones. 1-1 Uno -uno, de momento la eliminatoria, Toad, y yo la verdad es que espero. Al menos que los siguientes mapas estén un poco más igualados, porque aunque la serie esté igualada, de hecho está literalmente empatada. Mm. La primera ha sido una estompeada de G2 y la segunda una estompeada de Mandaray. Mm. Mantiene ¿no? el arquetipo un poquito de la partida anterior, este caso sin eh, el Ivern, pero yo creo que buscando un poco lo mismo, no es verdad que no es Ivern eh, Renekton, pero sigue siendo una dupla de top jungla mítica clásica, no junto con Sejuani, parecido quizás a lo que en su cabeza, ¿no? Quería hacer eh, probablemente más lions en el primer mapa, ¿no? En este caso era con el Jax, pero se torció bastante, ¿no? La top lane eh, en los primeros compases de la partida. Veremos si pueden volver a snowbolear por ese carril superior, que es un poco lo que les ha catapultado a la victoria en ese primer mapa. Entienden que sigue siendo muy probablemente la Tristana en este caso. Para Caps y ahora ya sí que están otra vez castigando la Champion Pool de Hansama, sobre todo esos personajes que tanto Snowball pueden hacer desde el principio. ¿no? El tema es que han repetido un matchup que en el mapa uno les ha ido muy mal, ¿eh? de hacer contra Tristana. Es un matchup que estamos viendo un montón, la verdad, teniendo en cuenta el meta de medio de la jungla en esta leg, pero me llama mucho la atención que hayan vuelto a esto uh -huh. y encima fin, al menos el ban de Maokai es interesante, por si lo hubieran dejado disponible, pues empezaba a preocuparme un poco también. Ahora, ¿tiene tantos flex el equipo de G2? que realmente salvo a la top lane. Es que incluso el Swain podría ir a la top lane. O sea, no sé realmente dónde va a ir el Swain, porque el Swain es un campeón que puede aparecer prácticamente en todas las posiciones. Pero claro, Rel es o Jungle o Support. El Swain es o Support o Medio o Top. Y la Tristana es o A de o Medio. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que puede contestar aquí Mad Lions finalmente? Jugando con el flespi, como tú dice Champion, el conjunto de G2 Nisky, que vuelve a jugarse el tercer azir, si no me equivoco, consecutivo. A Felios para Carci. Le dejan el Last Pit para Hailey San Todos los jugadores de Maldives están picando a su campeón. Full front to back, Toad. Mm -hmm. Y ahora sí que tienen un poquito de rango para compensar lo que decíamos, ¿no? Del swing. Vamos a ver, ¿eh? porque claro, es el problema. Lo decíamos antes, cuando sacas algo un pico un poquito out of the box, ¿no? Que se suele decir, o pensar a lo mejor en eh, estrategias diferentes, ¿no? Que no es lo más habitual, suele tener más impacto cuando llega de últimas, ¿no? Cuando ya has visto ¡Buah! un personaje como el Swain, Swain Lions top. ha podido aceptar, ha es podido... Swain a top. Te clase, ha gustado. ¿no? Es Swain top porque es que encima también lo estaba jugando y ¿no? ni te acuerdas. Sí. Bunder. Por eso lo defiendo. Por eso sí. lo decía, ¿no? Que se podía llegar a mandar a la Top lane. Contra todos ellos, estos meles, ¿verdad? De la Top ¿no? Todos los Riskers. Claro. Y se ha adaptado bien. el draft y ha sacado rango en Botside, incluso pudiendo sacar un Encanter con el Aphelios, aunque no es lo habitual, normalmente vemos otra cosa, pero mira, de hecho para sacar un Encanter con el uh, Aphelios, va a ser Filian para el profesor, gran counter de Brown, la verdad. Pero es eso, veíamos que la compu de Maldeus hacía el Botside, tenía rango y han dicho, pues el Swain lo mandamos para arriba, que es donde están los dos meles. Y la verdad es que el Swain debería funcionar, francamente, bien contra Sejuan y Renekton. Me gusta mucho el Filian, al Brown lo desea destruye, o sea, Es un matchup muy uh -huh. difícil de jugar para el Brown, así que al menos Miki se va a tener que estrujar un poco el coco de cara a jugar la botlane. Eh. Me parece interesante también mandar la Rel a la jungla, teniendo en cuenta que están baneados Iber, Maokai y ya tan picados se juega en el frente. Poppy también está baneado, o sea que realmente creo que haces bien, aprovechando el potencial que tiene Rel en esa posición y que a que le gusta. O sea, me encanta el draft de G2. Pero espero que ellos tiene cositas interesantes, eh. Y sobre todo al escalado. Uh -huh. Mad Lions, es, es una, una locura, locura, ¿no? Tienes además eh, eso, ¿no? Al haber asegurado también el… Eh, a Felios le hemos visto grandes actuaciones también eh, a cárcel a lo largo de todo el año, ¿no? Con este tipo de campeones, también en su momento con eh, personajes como, como Jinx. Es un equipo que lo comentábamos en el mapa anterior. Se siente muy cómodo cuando las partidas se alargan a nivel de teamfight. Siempre ha destacado mucho, evidentemente, Mad Lions. Y el hecho de que puedan sacarte también, ¿no? Eh, Picks un poquito más eh, poco convencionales, ¿no? Pero que en este caso te encaja perfectamente Para lo que quieres hacer Como es ese, ese Cilean, Yo creo que le da una nueva dimensión a, a la serie Y podemos tener Yo creo que Incluso hasta cinco mapas, ¿eh? Si siguen por este camino, vamos a confiar Ojo, eh, cuidado, eh A lo mejor un quinto mapa como tú sí, bien ahí dices Ahí bonito, eh ahí Al staff técnico, eh Se le estaba tapando, eh One punch girl estaba ahí sentado, no sé, un fan de Mad Lions, que tiene eso en la espalda. El nombre me refiero, vamos, al fin y al cabo, en la camiseta. Y vamos a entrar ya directamente a la grieta del invocador. G2 contra Mad Lions, uno a uno de momento. Vamos a ver qué tal, ¿no? Han salido cosas distintas en esta eliminatoria. Ya hemos visto el Fiddlesticks, ahora aparece el Swain top de Broken Blade y el Filian del Profesor, que es distinto, pero es verdad que es un pick clásico ¿eh? de sang Lo juega a veces y sobre todo es un matchup que… Hemos visto eh, varias veces sí. el de Filian contra Brown. Brown es un campeón que normalmente aparece como Counter Pick contra los Meles. Es raro ver un Blind Pick de Brown. Lo que pasa es que aquí con Kog'Maw, con Zeri, poco a poco, sí, es viendo una que... que ha jugado muchas veces, ¿no? G2. Viendo que además el meta de su es Alistar, Real, Nautilus, Differs. Mira, yo piqueo el Brown mm. y sé que no van a salir de ahí. No tengo muchos problemas. Quizás el que más problemas me puede plantar del meta es un Rankan. Si quieren counterarme, me tienen que salirse del meta. Pero creo que a Malayor le encaja súper bien el Filian. Tienes doble Hypercarry con frontlane Y está muy, muy bien planteado ese Filian. Está bastante, bastante bien, ¿eh? porque al final eh, quieras que no, quitado el Brown, ¿no? Quizá la rel un poco. Es una composición eh, la de G2 que la puedes integrar bastante fácil, ¿no? En este caso, eh, esos dos carries, principalmente de, de Mad Lions, tanto Niski como, como Carthy, Tienes también un rango aceptable. Así que yo creo que las fights pueden ser vistosas, ¿eh? pueden ser muy bonitas si se alarga la partida. Aunque en ninguno de los dos mapas anteriores hemos podido ver esto realmente porque los dos han sido un snowball muy bestia, ¿no? Entonces ahí ya da un poco más igual cómo sean las composiciones para las teamfights porque no ha habido ninguna en situación de igualdad, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Han sido dos partidas que la primera muy decantada para G2, la segunda muy decantada para el equipo de, de Lions y en la podrina a ver qué tal cómo se salda finalmente no porque hemos visto cómo vuelve a insistir de nuevo eh Brown Kogmao, el equipo de G2 y esta adaptación no por parte del equipo de Mad Lions para contestar lo que aquí con el Yuya porque se va a encontrar con Jake y le mete todo el combo va a saltar el Aftershock, también tratan de tradear y a ver quién se acaba llevando finalmente este campamento que todo te, eh, diría que va a ser para el Yuya porque tiene mind no lo tiene Jake pero está haciendo ganar mucho tiempo sale para atrás y colocaba el escudo el Yuya que no se puede hacer Finalmente, Gromp, y a ver qué ocurre porque tratan de forzar un poquito más sobre Carty, que está bastante debilitado. Porque antes se comía ese Mordisco y Mernal. Mucho cuidado con Jack también, porque podría acudir a la cobertura de Mordisco Otro. y Mernal, que es bueno. Sube a nivel 2. Hansama, que no puede seguir castigándole. Y el esloveno Miki, que se va a quedar finalmente ahí en el arbusto. Se va a echar para atrás. Pero vamos a ver qué puede hacer el Gia porque va a perder toda esta zona inferior. Del mapa. Muy bien jugado por parte de Miki. Dar la vuelta, aprovechar la Prio. Sabes que la Felios es nivel 1 y que el Kog'Maw le va a otro rankear con la W en todo momento. Aunque tenga el Calibrum en la Felios, a nivel 1 aún no tiene desbloqueada la Q. De hecho, Miki sigue amenazando porque, claro, ¿qué es lo peor que puede pasar, Toad? A está anclado en la torre ya. de medio porque Tristana le presiona. Como mucho va a venir eh, Sejuani, pero es que ha ido Sejuani y la has echado de su propia junta. Uh -huh. Era bastante gratis, ¿no? El eh, invade, el meter esta presión, además. Es que son los dos, ¿no? No solo el, eh, no el Afelios, también cilian hasta que tienes mínimo las tres habilidades, pues tampoco es eh, un problema. Así que son unos primeros niveles muy cómodos. Vamos a ver, entra con absolutamente todo ya hay que el flash de que es bastante bueno. Pero Gelisan se va a quedar estuneado Primera liado, sangre liado, que se, liado, se la acaba Primera meta, Felios. Flashea y saca finalmente la doble. Pero son dos kills para una Felios En un intento de o sea, tres contra dos. Pero era un dive que ha sido como que desastroso. Antes de ejecutarlo ya veías que iba a salir mal. Es que o sea, ha, muy difícil. ha sido un dive en dos tiempos, ¿no? Sí, han sí. empezado ahí diveando y lo Entramos, han dicho, bueno, va, de vamos, repente vamos. no hay way… Bueno, raro, ¿no? Muy, muy raro. Han ido dilatando el dive y pasando tiempo hasta que el yo ya de hecho se había marchado de la zona para simplemente. Llegar a Carfi. Así, Sinceramente, me ha gustado la idea de cómo jugar esto. O sea, no el dive en sí. Sino el cómo estaban denegándole cada vez más y más waves a Carfi amagando todo el rato con el dive y obligándola a, a respetar. El claro problema es que, está en que creo que G2 ha amenazado tanto con el dive que al final ha dicho, dicho. Pues libeamos, ¿no? Y si libeamos, claro. exacto. O sea, esta jugada, el dive mínimo alguien se va a morir. Solo tienes dos minions que tampoco vas a denegar si. Si, si te plantea la W de Rel, ¿qué es lo que ha hecho? Ya está. está no puede salir bien. Cuidado, Ojo aquí, en medio, eh. eh. Porque se defiende a Fir, Aguanta bien Nis que llega también Jadisan al apoyo. A la doble bomba que estunea a Miki, que tiene que defenderse con el inquebrantable. Aquí buena rotación, eh, de nuevo de el profesor. Que ha sido quien caía a manos de Hansama, pero por supuesto, a cambio era totalmente Gormellado la jugada, ya que Carfi sacaba dos kills. Y es que ha estado a punto de ni siquiera morir, Sí, desde luego, ¿eh? ya estamos viendo que. Bueno, G2 está haciendo también un poco de las suyas, ¿no? eh, Por tratar de arriesgar muchas veces, se acaban equivocando. Y la oleada aquí que le va a llegar a Hansama, porque es enorme. Esta oleada, así que poco a poco, vamos a ver si incluso la va a tratar de fricear si puede o no. Mientras tanto, Nisqy que rotaba, colocaba un poquito más de visión. Y Caps que va a hacer exactamente lo mismo. Así que ambos que van a tener zona eh, controlada, tanto la de arriba como la de abajo, respectivamente. Caps que de momento ya lo está moviendo en el marcador, un poquito por detrás en cuanto a Farmio con, este, con esta Tristana respecto a la Cir. Y los Junglas que podrían buscar ahora el ganqueo, por lo menos el Joya. en la zona inferior del mapa. Mientras que vemos como yake se está dirigiendo hacia la calle central. Ay, 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 Porque no han visto a Javier. Eh, se ha colado. Van a tratar de baitear aquí. Mucho cuidado. El mordisco verdad que no llega. Así que Miki no va a tener estabilidad disponible para la siguiente jugada. Mientras tanto, Rel, que la están viendo. Si no me equivoco, en la zona superior del mapa. Se queda ruteado. Pivotaba. Ojo. Bien el gestello No tenía visión finalmente Niski que se puede acabar muriendo. El Stun, que no llega. Porque flasea finalmente el belga. Acaba sobreviviendo Pero es que ya directamente El que se muestra. Mucho cuidado con esto. Porque Hellisan está enteando. ¿Qué está haciendo Hellisan? ¿Qué está haciendo Helisan? ¿Qué está haciendo Helisan? ¡No! No hay dives en esta partida porque todo sale fatal! ¡Quien Divea muere! ¡Quien Divea muere! ¡Y la esta ¿Qué está que pasando? se la lleva a Brown finalmente! Es muy buena jugada ahora para G2. Se llega a llevar el shutdown Hansama. Sí, sí. Se lo ha terminado llevando Miki, eh, pero se ponía 4-2 con el shutdown. Bueno. Tres kills que lleva también García eh, eh. está siendo una locura lo que estamos teniendo en ese carril inferior. Nuevamente Dive, que ha salido Raruno. Eh. También es una botlane complicada de divear. Eh. este el Brown, incluso... Sí. Aunque puedas matarlo, luego el Kog'Maw siempre tiene la pasiva, ¿no? También para poder rascar además, alguna kill. Y la ejecución, que tampoco ha sido la mejor del mundo. ¿no? Todo el fefe que tiene Man Lions para divear es condicional. Claro. Quiero decir, a Felios depende de tener el Gravitum y además de activarlo. Ojo aquí bro le dé que recibe un duro castigo. Se queda un golpe, flashea al turco germano para sobrevivir. Gasta la garra, tradea, gana algo de vida, pero la oleada se la va a zonear Chase. Y ojo, porque van a ser también placas. ¿Si se quiere quedar aquí el coreano. Y como digo, todo el fefe que tenía Man Lions es condicional. Filean depende de meter la doble bomba. Se juega ni de meter la pasiva con la E. Y Aphelios tenía el Gravitum, pero claro, tienes que primero golpear, rotear al tío, gastando la Q. No sé si ha sido un die muy raro de mal claro, porque además die muy prolongado. Ha también. entrado muy rápido Hailey Sang, se ha muerto directamente. Luego tampoco vas a abortar el dive. Ha sido absolutamente terrible. 52 millones a 42. 3-2, una de carry, 3-1 el otro. Me tenido no dado tipo de sentido. En la primera partida. Eh, hemos visto a G2 ¿no? y nos hemos venido muy arriba, nos hemos motivado mucho con lo que puede ser ¿no? la representación del equipo europeo de cara a Wolves. Pero, ¿qué piensas de lo que estamos viendo esta partida? Está quería temblando. League of Legends poco ortodoxo, la verdad. Eso por una parte, y lo segundo, que igual más daños también, también tiene este nivel estratosférico. ¿eh? Sí, claro. Es que… Están jugando muy bien, se defienden muy bien. Si eh, son del... capaces de pelearle al G2 tan excelso, ¿verdad? No, que hemos visto en el primer ver, mapa. Voy a ser. Es porque están ahí también. No, voy, para que ¿Están veas. rozando tú, la voy a ser... excelencia League of Legends. Sí, bueno, en este segundo mapa no, pero eh, en el primero yo creo que sí. Pero lo que hay que decirlo, Toad, para que claro. luego la gente vea que ellos, lo que digo siempre es la verdad, tienen deberes que hacer: mejorar los dives. ¿Vale? Es un poco claro, pero la asignatura no veniente para mí No es que, no es que lo hayan ejecutado excesivamente mal. Es que los que se han defendido del dive también lo han hecho bien es verdad no no claro hay es que decirlo claro, o sea, ellos han ejecutado bien el dive pero es que el rival también se sabe defender es que a veces Mucho el nivel. mejor ataque es la mejor defensa toad tú lo sabrás claro que sí ¿eh? lo han ejecutado muy bien ¿eh? defendiéndose de los dives por eso tenemos el 4-3 en el marcador casi a kill por minuto se ha relajado un poquito la partida ahora champi pero en cualquier momento puede volver la locura porque Empiezan ya a coquetear con el heraldo. Sí, están empezando a plantear el heraldo teniendo en cuenta que en la bola de eh, todo lo que hemos visto ha sido un desastre. Pues vamos a la parte de arriba del mapa a ver si sale un poco mejor. De momento, hay que empezaba el heraldo, pero yo ya no se lo quiere permitir. Se incorpora Niski también, Chase. Y vamos a tener 3 para 3 porque han rotado también los aurorniños de G2. Pero ¡Ostras! el heraldo es para y que inicia además también Oiga, con un doble no -cup. El combo es espectacular. Tiene que seguir Broken Blade, que de momento se lleva la primera, pero acaba cayendo porque no tenía definitiva la Vaya de bueno? flash de cap. Eso sí, te has metido a las fauces de Renekton y acaba cayendo a Melee de Chase. ¿Qué puede otra más, Jake no puede hacer nada y ojo con Niski que le quiere rematar golpea y lo ralentifaba con el soldado shurimeño pero le sale bien la jugada a Lions eso sí, el heraldo es para G2 quizá lo de ponerte a melee del Renekton en su cabeza era espectacular no flaseo la falange y lo remato claro el problema es que tristana pues podría darle un problema al Renekton si le mantienes el rango, ¿no? En el momento Tío. en el que ha visto Chase ¡Otra! Pero si está aquí la Tristana en mi cara, ¿no? Hay un rafter en el chat que me ha flipado. Se acaba de suscribir Marcos Tix durante 15 meses. Y siempre te ha puesto mayúsculas. ¡Me cago! <laughs> y luego al siguiente subes, ¡vamos G2! <risa> <risa> Literalmente. Me, me representa tanto me cago ¿Eh? mi reacción viendo esta partida me cago en mayúsculas sí, sí, ¿no? es, cago. es exactamente lo que ha escrito en eh, alguna de las plataformas de redes sociales chinas pues eh, <laughs> 39 <laughs> vino viendo esto pues ha reaccionado de esa manera no justo está está ahora mismo eh, está ahora mismo uci tuiteando coñete nuevo, ¿no, eh? coñete está ¿Sí? ¿Sí? ahora mismo <laughs> 39 me cago <laughs> Me cago viendo. Y a, esto. Ver que, a ver qué escribe Ruler. ¿no? Estaba raro hoy, güey, No quiero jugar contra Uf. Caps. Bueno, sería rara, ¿eh? En general. Sí, bueno. Disfrutona, eso sí. Eh, divertida, sí, eh, hombre. Divertida. No, otra pero cosa no, pero... Esto sea, a mí esto no tenía. De, de, y hemos de, pedido de que no fuera un quince, palizón. … 15 minutos, no, no, no. 5, 5, minuto, 10. Y nunca sabes quién, efectivamente, va a ser el siguiente en cagarse. ¿Cómo, <laughs> ¿Cómo van, toa? No sé cómo van. No, no, que... Bueno, empatados en oro, ¿eh? eso sí, sí, es. Decíamos uno, 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 que serie. queríamos una partida igualada porque las anteriores han sido palifa tras palifa. Pues esta de momento súper igualada. 18.000 y medio prácticamente de oro los dos equipos. La mitad de 10 kills cada conjunto. Y la sería 1-1, como decís. Puede ganar cualquiera, eh. Lo que tiene, ¿no? Cuando tienes eh, tantos equipos eh, rozando la excelencia, que cualquiera, ¿no? Puede acabar llevándose el gato a la guaja de ya cada vez más juguetón, con el Cilean. Velocidad de movimiento extra. Puede aparecer en bot, puede aparecer en medio, puede aparecer en la toble. De hecho, ahora mismo está ayudando, ¿no? A pusear aquí a, a Niskin, un verdadero support, ¿no? Ayudando a todas las líneas y además repartiendo un poquito de experiencia adicional, ¿eh? Que eso también pueda ser. Diferencial en algún momento. Aprovecha Hansama para pusear la oleada. Vamos a ver si puede llevarse ahí el oro de la placa. Y da la sensación de que esta partida, oye, salvo que ocurra algo muy, muy raro, sí que va a poder estar un poquito más igualada. A ver si vemos alguna teamfight de, de estas juguetonas, ¿no? ¡Ojo el TP! Ojo, que esto puede ser bastante bueno. Cuidado con Hansama, pivota a Miki, coloca el inquebrantable, llega la fusión alacial, que corta ahora mismo a Chase y tiene que gastar el destello. Y finalmente el support de G2, que puede acabar sobreviviendo, parece ser que va a ser así, pero es que está llegando también el yo de la cobertura y también Niski. Los cinco jugadores de más daños que están en la botling pivota de nuevo ahora mismo ¡Nisky! el support de G2. La ultimate, que es un desastre, que acaba de hacer Niski. Se va a morir Miki. Era forzaba Le forzaban el destello a Hansama, por ahí no pasaban. Pero ojo la calle claro. central Dios santo de torreta Moler, de y medio esto es la primera torreta oro que se reparte para caps y para rel en la top Link, que también van a sacar placas esto les sale word tohat al equipo de mad lions hombre se mantiene no el equilibrio de de oro es verdad que se ha hecho no mad lions con el control del río pero claro vas a tener placas en top has tirado la torreta de medio que ya hemos visto que en la serie ha sido muy importante el control de la jungla una vez derribada esa primera torreta del eh, carril central y a priori Ahora sí que debería tener algo de ventaja G2 para controlar los dos márgenes del río, ¿no? Es mucho más fácil pusear cuando ya has podido derribar la torreta de medio, porque es que la torreta de G2 está sin tocar, tiene todavía las cinco placas en medio. Sí, la verdad es que no han podido castigar esa torreta y yo creo que también porque la acción está focalizada en las bandas, ¿no? Ya hemos visto la pelea en el heraldo y los sucesivos dives en la caña inferior. Ojo con Hansaman porque tiene la furia de Ginzo completada, gracias en parte a las tres kills que se ha llevado en el dive. Y no está en un mal momento para ser cogmao. El dragón lo han ignorado de momento los dos equipos, ¿no? Teniendo en cuenta que la primera acción ha sido en el Heraldo. Así que G2 va a empezar ahora el objetivo neutral, pero es un dragón súper tardío. Que Mal tampoco está del todo incómodo cediendo, ¿eh? sí que se asoma el Joya por la zona, pero obviamente van a arreglar el dragón. Vamos a ver, ¿eh? porque como tú bien dices, parece ser que va a intercambiarlo de esta manera, eh, no lo va a poder pelear, pero el Joya sí que podría buscar la acción en la botlane. No tiene visión ahora mismo el equipo de G2, acaban de ver la rotación de Aphelios, pero es que... Se la han tragado. El stun es bastante bueno sobre Hansama. Miki que se coloca. Coloca el inquebrantable Pechito. rápidamente. Cuidado con el Yoya porque se queda stuneado. Está llegando también Yike. Que se podría subir a la montura. Vamos a ver si puede buscar la acción. Se acaba muriendo porque llegaba la definitiva de Hanistana. Y la doble. Mucho cuidado con Hansama. Se acaba muriendo. La kick va a ser para Carthy que se mueve completamente. Loco, limpiar así perfecto. Tiene que echarse para atrás. Yike también tiene que gastar el destello. Cuidado con Yike. Sí, hombre. Finalmente sobrevive Miki también. Cuidado con Carthy. Caps que se vomita. Hecho, se acaba muriendo. ¿Qué ha hecho Caps? La doble bomba que no entra. No y va a arrasar con todo el mundo. Se apunta a la doble y va a ser una triple finalmente, no porque se la ha llevado la otra Carthy, pero ha sido una jugada muy buena para Mad Lions. League of Legends de Manuel, como marcan los, los cánones. 6-10 en el marcador y Mad Lions. Que busca derribar ahora sí la torreta del carril inferior. Va a ser la primera torre para los leones, aunque la primera de la partida ya caía en favor de G2 en esa calle central gracias al Heraldo. La verdad es que la llegada de Caps ha sido antológica. Vamos a ver también qué ha pasado en Top, porque no sé, si Broken Blade ha solo killado a Caps. O sea, a Chasey, perdón. Veíamos aquí la, la repetición, lo de la Boldin, que no ha tenido ningún tipo de sentido. Se han comido la baiteada del Cilean de Manual, porque claro, han utilizado absolutamente sí, todo en acabar eh, con la vida de una Sejuani que iba a revivir y claro en el momento en el que Carcibe vale es que lo han gastado todo y ya sí. va a revivir esta es la mía la definitiva que está bastante bien. Hansa utiliza el limpiar y Carfi simplemente limpia. ojo con el directo Miki dos, a Miki Cafado, salta que no tiene falange imperial, quiere pivotar, pero le han cortado oh. el salto de alguna manera. ¿eh? Ya. No ha podido pasar el muro Miki. Kill para Niski que entra en racha de asesinatos. 4-0 ya para el mid -laner belga. Y más daños que está 2.400 de oro por delante. Si consigue escalar la partida G2, Broken Blade está en una buena oh, posición, pero tiene que está estar flipando. tan por detrás Hansa más respecto a Carfi. Y no es porque va a llamar el combo, sino porque va extremadamente acelerado la Celios, que sinceramente creo que se tiene que empezar a preocupar G2. ¿Se ¿Pueden escalar pensando? la partida? Pero es que creo que Maldeos incluso cuidado tiene mejor a la que Con el a la espalda, porque puede ser bastante bueno. Broken Blade que quiere seguir pegándose aquí con Chase. Y mucho cuidado porque el cocodrilo pierde mucha vida. Se come el root. Sigue tradeando muy creo bien. Swain ya, eh. No aguanta prácticamente nada el cocodrilo. Está perdiendo mucha vida. Totalmente ralentizado. No se puede mover. Otro root que se va a comer. Chase y que va a morir. La kill para quién? se la queda. Broken Blade. Tercera para Swain. Sí que es cierto que arriba sigue habiendo un boquete. Pero. O sea, ves a Broken Blade hacer esto. Luego él. Vea, ve cómo van sus compañeros y. ¿Qué estará pensando? No solo no me ayuda nadie. Porque, bueno, la campeada que le ha pegado, sobre todo en el mapa anterior, el Joya, en este también ha estado un poquito más por arriba. Para que luego, de repente veas a Caps 0-2, farmeado por detrás y haciendo lo que ha hecho en bot. ¿Qué estará pensando el pobre Broken Blade, no? Sáquenme de aquí. Ayuda. Había hecho un solo kill, eh, justo, pero. Claro, o sea, tú haces un solo kill y mientras tanto ves a tu equipo. Bueno, morir todos. Era un poquito fiesta, me da la sensación, era un poquito ver qué pasa, pelear, sacar kills como fuera y es que estamos teniendo muchísima acción, ¿eh? vamos a más de kill por minuto y solo ha habido un dragón que se ha quedado el equipo de G2 es por ello por lo que digo que realmente, si nos fijamos, arriba hay 300 de diferencia, en juego hay 300, en medio hay 200, en support hay 300, o sea, están súper igualadas todas las líneas salvo la posición de tirador. Garfi ha destruido la jugada de bot. O sea, van ese flash hacia adelante, teniendo arma roja y arma blanca, es impecable como jugador. Y creo que es una el partida y está muy que Tiene realmente muchas opciones de echarse el equipo a las espaldas. Tiene al lado un filean. Sí. Tiene bastante buena frontline con el Renekton y sobre todo con la Sejuani. No, no es clave la y, y no te utcalea G2, claro, eh, ni mucho menos. o sea, el Es una de Maldario, partida que dices, vale, me imagino sabe. cómo van a ser las teamfights de late game y Veo a Carci pudiendo pegar sí, bastante. Ojo, eh, porque intentan iniciar al Yo. Ya llega la presión lafial sobre me que no tiene destello. Activa la definitiva. Trata de aguantar. Salta Miki también para cubrirla. Y se está curando una barbaridad con la última Y de Suen. Sí. Se incorpora también Niski, que tiene la corona de la reina quebrada. Y es por ello por lo que no recibe castigo, a pesar de comerse la fisura la lafial. Sí. Saltaba a Miki hacia cuando ya han acabado con la vida del Joya Y marcaba Niski, pero nadie le golpea. ya que Hansama llega tarde, pero pues, consigue meter un par de definitivas. Y echará a mal daño de la zona. Ha retrocedido también Chasey, que se ha quedado muy tocado. Y eso que ya le tiene preparado una trampa. Ojo, porque se ha partido la pelea. Jaycee se come el stun, salta desde el arbusto y la Aquiles para el midlaner danés y ahora mal está en un 3 para 5. Quiere seguir Jake. trata Jage de poner tierra de por medio, lo consigue con la doble bomba que stunea al sueco peruano, pero quiere un poco más. Da la vuelta, está totalmente solo, está invadiendo uno contra tiene? tres. G2 que le ha abandonado. Sube a la montura, trata de baitear el la de G2, quiere pelear un poquito más el equipo jugando desde el lado azul, pero el resto están baqueando. Buena pelea ahora para G2 que demuestra que si no es por Carthy realmente Mal no está por El que juegue solo Q en los próximos días se va a encontrar unos cuantos swings. ¿eh? Vaya partida que está haciendo Broken Blade aguantando casi el solo, al menos en estos minutos, hasta que sí. pueda escalar un poquito más la Tristana o incluso el eh, Kog'Maw, porque ahora mismo está siendo el héroe que necesitaba G2 para aguantar esta partida. Desde ¿eh? luego, que no estaba Felios en esa pelea. Ya, ya. es que no voy a hacer nada, como tú dices, sin el Felios. Ya que ese momento, poco a poco, sigue recortando. no Habían llegado a más de 3.000 de oro, 3.000 casi 200. Y ahora mismo, que tiene que estar la diferencia en el marcador de oro en no, 2.000. De hecho, exactamente ahora mismo, a favor del equipo de Mad Planta el Heraldo, el equipo de G2 en la Toblin. Eh, intercambia, eso sí, eh, Mad Lions con este dragón para cortar la condición de arma temprana. Es una dragona geste, casi que tenemos grieta con portales. El Heraldo que golpea. Y todo apunta a que podría golpear también la de tier 3. No va a ser así porque lo va a parar Chasey. O no, pues no la ha parado. Bueno, pues le ha dado un ter terrible. Uh -huh. Se queda muy, muy tocada ¿eh? esa torreta de la top lane, prácticamente vista para sentencia y con un inhibidor bastante jugoso por tirar. Y esto que también le ha dado un poquito de respiro ¿no? a un Hansama uh -huh. que aún así va 3000 de oro por detrás, necesita desesperadamente acelerarse de alguna forma. Vemos ahí la diferencia de oro. Es que, claro, está en 7500 eh, Hansama. Está buscando ya ese segundo ítem. Lo debería tener relativamente pronto, pero es que García está ya casi en tres. Es que va a tener el tercero. Sí, la verdad es que no va nada, nada, nada mal. Mucho cuidado aquí, ¿eh? Porque llegamos al minuto 20, Aparece la sobre que que está esperando a que ya aparezca alguien por la zona. Han guardado. Cuidado, porque Carthy se queda muy expuesto. La fusión hacia las desastrosas por parte del jugador ahora aplica rápidamente la pasiva, pero por eso se acaba inmolando. Baila que en la pantalla, porque esto va a salir bien para Maldives o no, porque Carthy puede morir. Carthy que no muere tiene el ultimate de Cilean. Se acaba resucitando ahora mismo. Mucho cuidado con Jake. Va a ser el siguiente caer. No que Dios, lo que aguanta. No que medio lo que pega. que es que Blake Y va a morir Kylie No, no. Va a acabar sobreviviendo, pero es una triple para Caps. En Empezaba bailando Mac y acaba haciéndolo Dylan Falco. 13-14 en el marcador, los solo línea de G2 carreando a su equipo. Pobre Mac, ¿eh? o sea, sí, un ya. poco como la del padre de Felipe Massa, ¿no? En su momento, sí. celebrando el título. Ay, vale. Y de repente, bueno, pues te das cuenta de que a Broken Blade, entre comillas, lo han ignorado porque, claro, el combo ha ido directamente a Mickey. se han centrado mucho también en Hansama Sama y durante todo este rato. Ha estado haciendo una cantidad de daño a Broken Blade. Qué buen cronómetro. Absolutamente abismal. Justo a tiempo el cronómetro. Y claro, aquí ya entre él y Caps con los resets limpian todo. Shutdown que se ha apuntado Caps. Una triple kill en esta jugada. El daño es demencial. 7500 de Broken Blade. Ha pegado él. Ya ha pegado a Felios en esa teamfight. Nada no <laughs> de Ya, la verdad es que sin a Felios no puede ha hacer esto? nada. mal Lions. Y con a empieza a complicarse también, eh. Porque CAPS ha tenido libertad absoluta. Tres ítems ya para CAPS. De y recordemos que CAPS ha empezado 0-2 y cuando fatal. Eh. Sí, sí. Y por cierto, lo, también una, otra cosa reseñable es que ha perdido cinco cargas Niski, ¿eh? porque llevaba ya las 10 de ese sello oscuro. Así que esto tampoco le viene nada bien ahora mismo al emperador de Surima o de su prima, como muchos quieren decir. Uh -huh. Bueno, muchos. Bebé, ¿no? <laughs> bebé. Saludo a pero, Bebé. tendrá alguna estoy. prima tendrá a decir, ¿no? Y Bebé, y bebé también, ¿no? Sí, esa, esa sí tú, es el tú tema. lo sabes, ¿no? Chambi, el, tema, el tema de Afir es que en teoría está como renacido, ¿no? Claro. Que es un emperador de hace muchos años, por lo tanto la prima de Afir está muerta. Bueno, igual también ha renacido. Claro, ¿no? claro igual Lo mejor es, es de los genes, más. Claro, pero tiene miles de años. Bueno, prima cuadragésimo novena. ¿Alguna no, paloma alguna... de Plaza Cataluña? Por seguro ahí, ¿no? Seguramente. que. Seguramente. ¿Sí? Tiene esa familia. Sí. Busca ahora el Nashor, el equipo de G2. Caps lo golpeaba, lo tanquea ya, pero parece que es un intento muy tímido. ¿eh? ahora eh? Nashor quería limpiar aquí la visión, más es que está… Por la zona, Jake sigue rondando en Nashor. Hailisan que se huele algo. Trama G2 aquí. Algo raro en la zona del Nashor. Lo tienen eh, relativamente claro. Mal Lions adentrándose poco a poco en la zona. Eso sí, tanto que Hylison ha tenido que estar incluso el surelia porque le quería cafar Broken Blade con la garra de Sue. El Joya también eh, tratando de scoutar una zona donde no tiene nada de visión Mal Ahora sí, entrando todos en bloque, aprovechando que han bufado al Joya con la velocidad de Filian para meter la cabeza en un Nashor que ha perdido ya la mitad de la vida. Marca Carfi con el Calibrum a para intentar pokear, llega el teleport también de de la calle inferior. Se incorpora Niski a la jugada, pero están castigando a Chase, que trata de aguantar con el Dominos. Acaba cayendo a Sissi y ángel de la guarda. Llega la vigilia Lunar Golpea a Carthy desde la distancia. Acaba cayendo Jake. Va a morir también Chase uno por uno de momento. Planta, oh, el quebrantable, Miki. Han ruteado a Carthy y llega con ello también bien, el stun de la pasiva de Brown. Kill para Hansama. La Fight que quiere continuar la maldaya. Salta Niski con todo. Se oh, come otro oh, stun oh, de la pasiva de Brown. Y hace una doble para ha Hansama. Desde oh, el otro oh. lado del muro. Jadison, que no tenía se quiere marchar, lo intenta ahora. Le da el maná justo para activarse la velocidad de movimiento extra y marcharse. Pero esto va a ser Fight y Barón Nasher para G2 Esports. Cuando Niski quería darle la vuelta con la Falange Imperial, no había nadie que le siguiera. Ha intentado le ha hacer la épica. No, ha, ha intentado salvar eh, la Fight y al final no ha podido. Buen ¡Ola! intento, ¿no? Uf, y adiós. ¡Hola! Este sí que es un poco más duro ¿eh? de pelar, como muchos dicen. Cuidado porque el lazo va a caer y va a ser para el equipo de G2. Y ahora sí que sí, remonta la partida por completo. La ventaja que tenía de 3.200 más Lions la claro. tira. Y vamos a la repetición. Por favor, ojos en Broken Blade porque el root que le mete a Carcí es clave latifight. Ha sido absolutamente delirante todo el ahora, tiempo. Eh, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Ahí está. Ahora. Ahí, ahí, ahí. Vale. Ya está, ya no pegas, amigo. Lo han podido burstear muy muy rápido. Y aquí ya la teamfight. Parecía que estaba acabada. Pero Nisqy ha querido hacerla épica, ¿no? Se, se ha, ha puesto claro, el traje de Superman. Se ha lanzado. Y con la marca ya. de Brown. ¿no? Un, poco un poco raete. <laughs> no bueno, pues se lo ha puesto No se ha dado cuenta, ¿no? No la ha no habrá visto en los pies. Que no sé si se lo ha puesto justo después el Brown. ¿eh? De Creo saltar. que justo lo ha pegado Q y sí. se ha faseado. ¿no? Creo que ha sido eso lo que ha pasado. Genos es que se ha dado cuenta. Ha sido antes, ¿eh? antes, le ha la Q. ¿sí? Han dado tres pasos y luego se ha tirado. Pues lo tiene totalmente amarrado G2. ¿eh? Ahora mismo le han dado la vuelta al marcador de oro y por sensaciones más Lions está ligeramente noqueado. Por supuesto, no están tan por detrás como para decir que la partida está perdida, teniendo en cuenta que Carfi sigue en una posición asombrosa en este encuentro. Pero claro. Ahora mismo me va a ser un problema ese Brown, porque si estunea a alguien, no hay limpiar en Carfi para quitarse de encima la pastiva. Jogón con Broken, que ha perdido la no mitad muere. de la vida. Quiere divear G2. Ha golpeado con la fisura la fial Mickey con la puntita, Chasey. Pero es que está peleando G2 en un 4 contra 5. Defendiendo más daños con todo lo que tiene la Bold Lane. Mientras que Azles está tirando la calle central. La oleada bufada por el Nashor va a acabar con la torreta inhibidora. Sigue G2 presionando la carta inferior, pero parece que se van a dar por satisfechos. Les queda todavía un minuto y medio de bufo de Barón Nashor. retrofeden para comprar. Van a aprovechar la ventaja que tienen, convertir cuatro ¿eh? y volver a presionar con lo que les queda. 4000 de oro en el marcador a favor del equipo de G2. Eh, que podría colocarse 2-1 en la serie. Mucho cuidado con Chasey, Porque está esperando también a algún integrante de G2 por la zona. Están jugando con la niebla de guerra. Acaban de ver a Jaiky. dice si está ya viniendo por aquí. Viene absolutamente todo el mundo. Se muestra a Mickey que coloca el inquebrantable. Falla sobre Carthy, Entra con todo rel. Pero lo ha parado muy bien en seco ahora. Chasey. Ay, Dios santo. La tormenta magnética es un desastre por parte del peruano. Se acaba finalmente echando para tras el equipo de G2 o no porque saben que está Nisqy por la zona ya no lo ha visto se ha colado Nisqy. Niski es está en la espalda ya que se va a acabar muriendo la torreta que desaparece a favor del equipo de G2 es una kill por una torreta ahora mismo a ver a quién le sale mejor Jayce que tiene teleport hay portales también está buscando la jugada el yoya quiere vaquear todo el mundo pero es que Hellisam podría que hay que cortarlo pero le van a cazar a él tiene que gastar el destello acaba sobreviviendo el Joya que va a llegar por la espalda es o no se quieren vaquear pero todos que pero, ¿qué es esto? O sea, está Gaelis han cortado los backs, ha hipotecado el destello para ello. Niski, que es el que había empezado la cafada, se ha ido a medio. Ya, claro, y Chasey, que estaba esperando en base para teleportarse, ha dicho: Me piro, no entiendo nada. O sea, el Joya quería es hacer esto? el flanco. Gaelis han intentado cortar los bugs mientras Carfi iba. Y Niski se ha pirado. Eh, pero, pero encima, Chasey no tenía ningún guarda al que te pegar, se Ha esperado en base como 20 segundos. Y luego ha dicho: Bueno, chavales, si no vais a pelear, me voy a top. Me voy para arriba, ¿no? Eh, esto sí que es un momento digno de escuchar en las voice ¿no? Sí. probablemente nunca lo escuchemos. Ya. no se suelen subir estas no, cosas. No entiendo, Pero Ha es, tenido que o sea, no tiene ningún sentido. El, yo ya estaba hablando en español y no lo ha entendido nadie. O sea, no entiendo qué ha pasado. Bueno, hay gente que prefiere que no, no hable español. Bueno, depende a quién le preguntes, ¿no? También. Sí. Con las academias de idiomas eh, reciben alumnos nuevos. Cada, Están orgullosos. De no cada que más gente ahora eh, con la vuelta al cole es importante saber idiomas, chicos. Te abre muchas puertas, ¿no? Tú sí, lo sabes, ¿no, total Tú eres profesor de inglés. Yo hablo además 25 idiomas. ¿En ¿eh? serio? No. Alguno menos. Eh, 25, <laughs> no, pero 3 <laughs> sí. Hecho, ¿eh? Se me van olvidando, ¿eh? Lo comentaba antes. Hombre, yo en el, Es en, que si no lo mantienes... Claro, eh, al menos ahí en Castilla y León se, se, se estudia también francés, desde el colegio. Anda. Claro, entonces el, el francés yo lo he olvidado, ¿eh? Sí, a mí me pasa. Creo que soy más feliz. Yo me bueno. saqué en su día el a de francés también en el cole y, y lo perdí. Eh, Perdimos cerebro, el luego, francés, eh. Sí. Y cuando estuve en Polonia aprendí algo de polaco y lo he olvidado. Es lo que tiene. No, no hay espacio bueno. para más de tres idiomas en mi cabeza. Bueno. <laughs> Cada vez hablamos menos. Chicos. ¿Qué tres idiomas? Pues catalán, castellano e inglés. Es verdad. Bueno, es verdad. Claro, sí. no contaba con, con el Bueno, o sea, valenciano, ¿no? Cuidado aquí, Miki que lo coloca el inquebrantable. Ay, 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 mucho cuidado con esto, porque Brokenly no puede ser cazado. Es bastante bueno el mordisque, verdad, ahora Miki que ha perdido la mitad de la vida, es eh, sufriendo mucho el support de G2 en este encuentro. 1-5-11 para Miki. 17-16 en el marcador, minuto 29. Falta un minuto para que aparezca. El dragón para que aparezca el Nasor y para que lleguemos a la media hora de partida en este tercer mapa de la serie. Recordamos 1-1 uno uno para ambos equipos. Dominaba G2 el primer mapa, dominaba Maldives el segundo. Y este chico sí que está siendo mucho más igualado sí muchísimo Es lo que, que queríamos no pedimos. un partido de media horita que un partido que a llega una un poco team más fight, no juguetona ya hemos visto unas cuantas incertidumbre es lo que buscamos ahora porque no hay nadie cerca del alma de dragón G2 está un poquito más cerca y sale el dragón en 40 segundos pero sale también el Nashor, que va a ser por supuesto el objetivo que quieran disputar los dos equipos Y hablo de la incertidumbre porque aunque esté tristana súper por delante y G2 por delante en el marcador de oro Carthi va lo suficientemente bien como para poder hacer eh, one en una team fight sigo echando en falta un Mikael en Heilysan o algo que permita que, que... no sea tan también porque el limpiar no es suficiente. Es que se está viendo que el limpiar no es suficiente. Hay oh, tanto daño soldado? ya en la partida porque tenemos una Ciria con gorro, tres ítems, el Aphelios que pega una barbaridad, Cogmau también en tres ítems, Tristana, que aunque haya una diferencia de cuatro caderos en el marcador, es que puede ganar una fight cualquiera. Ahora mismo sí. Mad Lions puede ganar una A fight. eso me refería, ¿no? De hecho, estamos viendo el tema del oro de combate y está realmente. Un pelín eh, más dispar de lo que vemos arriba, ¿eh? No ha comprado mal daños todo lo que debería. No tiene el tercer objeto todavía, Chasey. Sí. Está en 3,5, prácticamente 4. Broken Blade, esa diferencia es relativamente preocupante. Y también hay diferencia en un objeto entero en la jungla, Yo eh, es lo que pega a Caps sí. ya, ¿eh? Mucho cuidado con esto, ¿eh? Dios a Tommy, que se vuelve completamente loco. Se, ha se echa para adelante para nada, es buena la fisura Entra y ahora, el ya en problemas, el Stun que no llega, la Bixlunar que pasa uh, sobre el Brain Blade. A punto de morir Hansam ahora, que se marcha muy tocado. El primero del Casio, Chasey. Niski que flashea, se acaba muriendo. Doble kill para Caps. Caps contra el mundo. Quiere acabar la partida el solito. Niski que no puede vaquear. Van a cortar aquí el camino. Ahora Caps a ver qué consigue hacer con el static. El Yoya que se va a acabar vaqueando. Pero esto va a ser inhibidor en media. Ford del equipo de eh, G2. Y a ver cómo plantea se esto. Porque Niski sigue dando mucha vuelta. Pero a partir de aquí no puede hacer nada definitivo. que el main oh. por el se oh, va. Sí, Porque Se va a acabar marchando. Pero es que mientras tanto, mucho cuidado con Caps. Porque se puede acabar muriendo. Flashea Hansama. Saca ha el shutdown. Y Caps que va a Sacar la torreta, que es la primera la torreta de Nexo. Llega también finalmente Niski, que no se ha podido vaquear y va a acabar muriendo. El asesinato que lo va a recoger finalmente Real y Caps, que va a acabar la partida. Va a llegar el teleport, pero no ha sido el mejor del mundo. Se acaba muriendo finalmente la estructura. El Joya que tiene que dasear, se mete bajo de la estructura. Nissan, ahora, que no va a hacer nada, Se acaba muriendo, pero una barbaridad. Y tenemos el 2 a en el marcador. G2 que adelanta al equipo de más daños a la serie en este tercer mapa. A tan solo una de llegar a la final de la LEC Final de Montpellier. Partida rara la que acabamos de vivir pero le va vale la G2 para colocarse de nuevo por delante de la eliminatoria, poner el 2 a 1 y estará un mapa de llegar a la gran final de la LEC el día 10 de septiembre en Montpellier ha empezado mal Cavs eh, con la Tristana y esa jugada en la botlane que nos ha dejado con sensaciones extrañas pero tras el 0-2 han remontado y de tal manera que ha terminado explotando a Hylissang en su propia fuente mientras trataba de defender el Nexo Malayos. La última pelea también ha sido con sensaciones extrañas porque ha metido una muy buena definitiva a Carfi, pero Nisky ha buscado un flanco que no tenía sentido. Y lo que hemos visto, creo que ha sido un Maldunions muy descoordinado. En gran parte, creo, toda Porque G2 ha propuesto tanto caos en la partida que se ha perdido. Mad Lions. Uh -huh. Mucho mérito, ¿no? El que ha tenido, obviamente, Broken Blade con ese swing aguantando la partida. Nosotros, chicos, que de momento vamos a hacer una pequeña pausa. Y enseguida repasamos todo lo que ha dado de sí este uh -huh. mapa. Hasta ahora. Don't give a damn about what I do. You think you're the coolest. Who would ever wanna be like you? You left my. Estamos de vuelta, victoria para G2. Una partida, de hecho, la más igualada que hemos tenido sí. hasta entonces. Como decimos, Mad Lions ahora sí que sí está contra las cuerdas. Porque si pierdes, se acaba la serie. Pero hemos visto un G2 que ha empezado mal, tengo que decirlo. 3200 de oro tenía Mad Lions ya ha tirado esa ventaja. Que es cierto que ha sido Cartier clave. ¿eh? Es que la diferencia realmente era Carty solamente, o sea, el resto no iban por delante. Bueno, eh, Nisqy iba por delante. Nisqy ha empezado 4-0, pero tampoco le estaba sacando mucha diferencia a sobre todo después de la jugada de la triple, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad, y bueno, en las últimas fases también, muy, muy descoordinado, Maldaño. Los Yo dos dives, ¿no? Ha sido esto: G2 ha empezado desde minuto 3 proponiendo caos absoluto, que a veces les ha salido bien y a veces mal, como este dive que estamos viendo, y mal daño se ha perdido en ese caos. Ha habido un momento de desconexión total en Maldaños donde cada uno quería hacer una cosa. Yeah. Raro, uno, ¿no? Lo que ha empezado. No puede entrar este hacer. juego Maldaños. ¿eh? ¿A quién sí. gana G2 siempre? Es que en el caos, es verdad que G2 eh, es el rey, pero desde hace ya unos cuantos años. ¿sí? Con diferentes rosters es un equipo que si vas al barro a jugar contra ellos, lo normal es que salgas mal. Y de hecho es que tenían picks. Que en ese barro se defienden muy bien, el propio Swain, ¿no? Teamfights que se alargan, ¿no? Que vas a hacer focus al carry. Mientras tanto te va molestando el, el Swain, lo decíamos antes, ha sido un poco el factor mellado que ha permitido que. G2 aguantase la partida, que se estabilizase y ha habido una teamfight concretamente donde ha utilizado el cronómetro por primera vez de ahí Broken Blade. Qué que, bueno, la, eh, le ha hecho medio. la vida imposible a, a Carcy. En medio, ¿no? Aquí veíamos donde no, empezaba a sacar ventajas de nuevo tras solo kileada de Broken Blade a Chasey. Está viendo una gapia de la Toblin muy, muy fuerte Sí. Ajá. en toda la serie. Esta es la jugada de Caps donde entra, le tira la ult le tira el ult al Joya, no lo mata. Al no matarlo no pilla reset, que es lo que quería y luego pues... Explota. Llega a Nisky los barre, aquí es donde se ha llevado las kills, ¿no? Que decíamos… Aquí se lleva dos. El eh, midlaner belga, pero claro, fíjate, 3-0, Crash sí. 0-2, la diferencia de oro es 0. Entonces, Gracias es a las placa, digo, Se sí. ha llevado kills, pero realmente no… Sí, no, pero aquí… Daba igual, aquí el único que iba por delante de todo, Malay, sí, es cierto. El resto van 100 de oro por encima. Sí, sí, sí. Es cierto, ¿eh? no me había fijado en ese sentido, pero ya hemos visto, ¿no? Como a pesar de todo, Carcina ha sido clave, ¿eh? Lo intentaba, lo intentaba, pero que Melita tiene una jugada también en la SOR clave. De hecho, luego la veremos. Y la garra, sí. es que ha jugado muy bien el turco Germano Tengo que decirlo, está jugando de una manera brillante. Se saca con Swain top y se la pela. Se saca con Swain top, un cansante Sí que es cierto que la anterior partida ¿no? tampoco es que haya podido hacer mucho más, pero es que el daño ha sido clave: 29k de daño con Swain, pero ojo a caps también. ¿eh? Que ha acabado pegando una barbaridad con esa Tristana y no solo a los enemigos, sino también a las estructuras, ¿eh? porque las ha tenido que barrir. Sabemos que algo que tiene claro. Tristana muy bueno es que se, se las mucho, carga ¿no? encima y a partir de allá es muy sencillo para. Hemos visto un momento ¿no? donde iba 4-0 Niski con el Aziri. Prácticamente tenía el mismo oro que Tristana porque se ha acelerado mucho tirando esa torreta del carril central. ¿no? Utilizaban el heraldo en medio, en una de estas acciones en las que había mucha locura en bot. Tiraba, incluso golpeaba, ¿no? La torreta de, de Tier 2. Y es que Caps ha llevado, creo que, todas las placas directamente de la torreta de, de medio. Así que se ha podido acelerar también bastante su crecimiento. Y aunque ha tenido alguna teamfight también rara, ¿no? Me acuerdo cuando llegaba tarde a bot. Y ha hecho un poquito el ridículo. Pero en general, luego en las fights, y sobre todo en el momento en el que pillas niveles, nivel 16-17, que tenía muchísimo rango. Es que no ha dejado jugar a Mad Lions tampoco las fights. No, no han podido jugar las peleas a Mad Lions porque además Lions quería jugar con el rango. Ha aparecido el Swain súper pronto sí, en el draft de claro. g 2 y han dicho, vale, si el Swain va medio o a bot, vamos a draftear a Felios, a Cir, jugamos front-to-back y e intentamos otro ranguear a, a ese Swain. Al final el Swain ha ido a top contra el Renekton. el Counterpick era tremendo. La verdad porque Renekton, se juaní y no pueden hacer nada. Entonces a ese Juaní le toca jugar hacia el bot side. el que han intentado, no ha terminado de funcionar. Y es la asignatura pendiente de Mad Lions, yo creo que es el problema que están teniendo, no hay como... Virar esos recursos una vez la top lane no termina de funcionar, se ha visto muy claramente en el primer mapa, sobre todo donde solo podía jugar yo y hacía Jax, y no ha funcionado. Se va a ir Mad Lions de nuevo al lado azul. Veremos ahora, porque sinceramente, viendo la serie. Está ganando todo lo, ver, lo, sí, obviamente, el Obviamente, todos los fans de G2, ¿no? y la gente que está así más acostumbrada, también porque era los favoritos antes de empezar la serie, dirán ahora cierra G2. Pero es que veo muy posible un mapa. Veo favorito a G2 en ganar, para ganar la serie, los veo mejores que Mad Lions, pero no me extrañaría ver a Mad Lions ganando ahora desde el lado azul. ¿Tú, Toad, qué crees? A ver, visto lo visto, lo visto eh, no me extrañaría que hubiese un quinto mapa. Sí. Creo que G2 eh, es mejor equipo, pero no hay quizá tanta diferencia como para que sea imposible no que le saque otro mapa más mal daños, porque ya lo han hecho. Mm. Yo creo que cerrarán aquí la serie, pero tampoco lo tengo claro. <laughs> Así que... Pues tendremos que descubrirlo y no vamos a esperar mucho más gente. Nos vamos a una breve pausa y nada arrancamos. Con atención, el cuarto y quién sabe si último y decisivo mapa de esta final de winners. Hasta ahora.